Cordobesa de nacimiento, sevillana de adopción, tocando la tarilla, el bendi, los panderos y, por supuesto, el clave, la gran Sara Marina. Al sonido de los grillos, seguramente también se contaban algunos de los romances, aunque ha parado el grillo, no. Cuando hablo, para. De vez en cuando. Es rebelde. Sí, es rebelde. No se fía. Se cantaban algunos de los romances como el que viene a continuación. Romances como les contaba antes de Frontera. En este caso es un romance muy conocido y recuperado hace tiempo. Y seguramente se cantaba en aquellos años donde los colegios había dos puertas distintas. Una puerta donde ponía colegio niñas y otra que ponía colegio niños. Todavía en algunas poblaciones de nuestro país se conservan esos letreros para recordar cómo era la enseñanza en aquellos tiempos. Ahí se aprendía no solamente las materias de matemáticas, de lenguaje, literatura, sino también había música donde se cantaban algunos de estos romances aprendidos de memoria. Todavía hay algunos sitios donde la gente recuerda la historia de este romance. El romance de Gerineldo, un rey moro cuya hija está enamorada del paje del rey, el paje cristiano. En una tarde, ella le pide al paje que, si quiere, pasar a sus aposentos, a pasar la noche junto a ella, porque está prendida de él. Él, que también estaba enamorado, piensa que es una broma,
Y ella le dice que no, que efectivamente quiere con su amor por él. Hete aquí que cae la noche, entran en los aposentos privados de la doncella y allí pasan juntos la noche. La luz del alba sale por el horizonte y el rey quiere vestirse, mas no encuentra a su paje. Manda a llamarlo y nadie lo encuentra. Temiéndose lo peor, entra en los aposentos de su hija y allí encuentra a los dos amantes en estrecho abrazo dormidos. Romance de Gerineldo. Thank you.
mas no encuentra sus vestidos que llamen a Gerinaldo, a mi buen paje querido. Unos dicen no está en casa, nadie parece haberle visto. Al cuarto de Nila entraron y en su lecho hallan dormidos a su hija y a su paje en estrecho abrazo unido. Mataré yo a Gerinaldo, a cual hijo yo he querido, si yo mataría a la infanta, mi reino tengo perdido. En tan estrecho el buen rey, para que fuese testigo, puso la espada por medio entre los dos atrevidos. En muchas gracias. Ya casi estamos llegando al final de este concierto y vamos a seguir con otro romance, quizás ustedes lo conozcan, el romance de Abenamar, Moro de la Morería. Empezó a sonar en el primer café cantante que había en Sevilla, no sé si alguno de ustedes oyó alguna vez hablar de él. Estaba situado en lo que es el actual centro cultural de Cajasol. Ahí en esa esquina había un café cantante de los primeros que da noticias el historiador Manuel Chávez, y allí por el, se piensa que por el 1820 aproximadamente, pero fue tan novedoso que murió del poco éxito que tuvo. Se ve que era un adelantado su tiempo ese café cantante y duraría poco más de un año. Afortunadamente esa idea se clonaría en otros sitios de la ciudad, donde empezó a florecer este arte de cantar romances y poco a poco se fueron aflamencando. Romance de Abenamar. Música.
Actrices de doblaje, cantantes de musicales, un fortísimo aplauso para la vikinga de Sevilla, Irene Arévalo. La ninfa del Mediterráneo desde el Ejido, Almería, pero tenemos la suerte de tenerla también en Sevilla, la gran Patri Cruz. De Palma del Río, pero también en Sevilla, a la Tarilla, el Bendir, el Clave, la gran Sara Marina. Nos despedimos con una pieza muy antigua de las primeras manifestaciones literarias de nuestra literatura, las jarchas, que cuentan mucho sobre la historia de las mujeres. Realmente era una música escrita por mujeres para cantar a otras mujeres, que creo que hoy sois mayoría, ¿no? Aquí creo yo, ¿no? Yo es que no veo con el foco este. Antes veía, pero ya no veo. En el escenario somos mayoría. Sí, desde luego. Pero estamos cantándole algo negro, ¿verdad? Sí. No se ve nada. O sea, suponemos que seguís ahí y no os habéis ido cuando enciendan las luces. Podría haber pasado, ¿eh? Le da un botón de aplausos y nosotros seguimos aquí. Sí. Bueno, nos despedimos con esta jarcha, con una palabra andaluza que se perdió con el paso del tiempo, pero queremos reivindicar su recuperación, que es Habibi. ¿Saben ustedes qué significa Habibi? Muy bien, por ahí le han dicho querido, cariño no mío. No se han ido, siguen ahí. Siguen ahí. O le han dado el botón de querido. También, como en los programas de televisión, ¿no? Que tienen unos botones. Bueno, pues con esta nos despedimos para demostraros el cariño que os tenemos. Muchas gracias por haber venido. Fuimos, somos y seremos Sefardica. Hasta la próxima. Nos despedimos con Habibi.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.